bien, vamos a continuar con la información referida a la ley Ómnibus. El tratamiento será el próximo día miércoles a partir de las 10 de la mañana. Toda esta información la tenemos en nuestro portal www.noticiero9.com.ar. Bueno, decimos ley Ómnibus, debate será el miércoles, comenzará a las 10 y el debate podría durar 30 horas. La ley Ómnibus comenzará a discutirse en diputados el miércoles desde las 10 de la mañana, tras un pedido realizado en el día de hoy por el titular del oficialismo, Oscar Sago, junto a otros 10 legisladores de La Libertad Avanza. El mismo fue ratificado y formalizado por el secretario parlamentario de la Cámara Baja, Tomás Ise Figueroa, en medio de frenéticas negociaciones entre libertarios y la oposición no kirchnerista por un conjunto de artículos que aún no tienen los votos para ser avalados en el recinto. Con el fin de ordenar la sesión, el presidente de diputados, Martín Menem, moderará mañana una reunión de labor parlamentaria junto a todos los jefes de bloque para intentar organizar un debate que se estima, reiteramos, va a durar más de 30 horas. Se espera que dicho cónclave ocurra durante la tarde. Hay un punto importante que la oposición dialoguista está a punto de dinamitar: el capítulo sobre privatizaciones. Lo que se inició como observación sobre 4 o 5 sectores en uno de los anexos se diseminó a mayores reclamos de diferentes gobernadores. Ante un escenario delicado y críticas desde el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, se piensa en no acompañar dicho capítulo. El proyecto también tendría un serio inconveniente con las facultades delegadas. A pesar de los guiños activados por el gobierno y la baja de las mismas a 7, la interna de la Unión Cívica Radical convertiría el primer artículo de la iniciativa en un potencial riesgo. Al último semáforo presentado por La Libertad Avanza, las zonas amarillas en revisión apuntan, además de las mencionadas, también al régimen de pesca, biocombustibles, transición energética, divorcios y contratos, entre otros puntos. Estos son los que algunas bancadas dialoguistas, en especial Hacemos Coalición Federal, no están dispuestas a acompañar y por ende penden de un hilo.